Així és, companys, com bé dèieu, familiars, amics i sobretot amants del món del motor, de les motos, s'han donat cita per donar aquest darrer adeu. Nosaltres ara mateix som en Damián García. Bé, Damián, sabem que són uns moments molt complicats. Tu ets molt amic de la família. Com estàu visquent aquests moments? Pues la verdad que lo estamos pasando muy mal. Yo cuando me lo dijeron no me lo creía, hasta que subí al Punt Mayor. Yo jamás había subido al Punt Mayor y cuando llegué allá arriba y vi a Manu que ya no estaba muerto, pues se me vino el mundo encima, la verdad. Sabem que la família està rebent molts missatges de suport. Tu has tingut un gest que crec que és molt admirable. En Damián és campió del món de kickboxing. Ens pots explicar un poc quin ha estat el teu senyal de dol amb la família? Pues mi sentimiento hacia él, pues hemos trabajado juntos 10 años, él ha sido peón mío, trabajamos en Emaya y él siempre venía a verme a mis combates y siempre me entrenaba conmigo, empezó a entrenar conmigo un poco de kickboxing y siempre me llamaba maestro, maestro, cuando vayas a pelear me avisas. Y vine de Francia de un torneo de ganar el K1 y traje el cinturón y la copa y lo llevaba en el coche. Y Manu me dijo, yo me quiero hacer una foto con el cinturón y la copa. Y se hice una foto con ese cinturón y ese mismo cinturón es el que llevé ayer al velatorio y se lo pusimos allí en el ataúd. Y nada, pues, la verdad que mucho dolor para la familia y no pueden, es que no nos hacemos la idea porque la imagen de Manu no, ayer no era Manu. Són moments molt durs, nosaltres ho entenem, volen respectar la intimitat de la família, que ens han demanat per favor que respectem aquests moments de dol. I també hem de dir que just aquí, en aquesta corba de vora el centre comercial Ocimax, s'hi congreguen ja centenars de motos. Hi ha moltíssima gent que estimava i molt en Manu, perquè veiem que això està ple. Sí, Manu ha sido un chico muy querido por la gente, era un muy buen chaval. Y la verdad que el, no sé, toda la gente lo quería, era muy buen niño y yo creo que a la vista está los mensajes, la gente y todos los que están aquí están con él. Moltes gràcies, idò, Damián, per haver-nos atès. Nosaltres, companys, dic que ara tota aquesta comitiva continuarà fins a la Cala de la Real, on tindrà lloc el funeral de Manu de Cos, i just després faran el seu petit i sentit homenatge, sobretot a molt de renou, un homenatge molt moter per despedir així com toca Manu de Cos.